milagro para usted en esta tarde. Levante sus manos para arriba. Vamos a orar, pastores. Vamos a orar, pastoras. Levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Saludamos a cada uno de vosotros, gracias por tomar su tiempo, gracias por honrarnos con su presencia, gracias por estar aquí en esta noche. Muchos pastores que nos invitan, muchos ministros, algunos de ellos no conozco sus nombres, otros sí. Muchas gracias por venir. Está con nosotros el pastor Juan Iteriano, su esposa pastora Noemí, están por ahí, están por ahí, allá está, Dios les bendiga. Está los pastores de Romero también. Está Jaime Vega, un amigo, un hermano de muchos años de Rincón Cristiano, está aquí conmigo también, de la distribuidora y librería Rincón Cristiano. Está otros ministros, otros pastores que nos visitan con mucho cariño en esta noche. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Les tenemos en honor y estima por usted haber tomado su tiempo y usted haber venido en esta noche. Damaris, mi querida esposa, les saluda mucho. Catherine y Josué y Dion Jr. también. Gracias por honrarnos con su presencia. Agradecemos al pastor Fidel Portillo y su familia por la invitación a nuestro ministerio de la Iglesia Remanente Fiel. Y siempre es un honor venir en el área y estar con vosotros y poder compartir la palabra de Dios. Al final del culto, estamos en una mesita ahí atrás. Usted podrá colaborar con el ministerio. Están los libros, los DVDs, los CDs, aceptamos su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, su dinero en efectivo. Recuerde, hermanos, que estamos sosteniendo 37 misioneros en todos los continentes del mundo y es a través de su colaboración que nosotros podemos seguir hacia adelante. Yo anuncié ayer, hoy también, si usted desea, es voluntario, por supuesto, usted puede llevar lo que es esta hojita blanca es, si usted desea tornarse un sembrador financieramente de nuestro ministerio y ayudar a sostener los 37 misioneros, más el Instituto Teológico Josué Dion que tenemos en la India, que es nuestra responsabilidad sostener los maestros, los estudiantes, los misioneros y el lugar. Se puede llevar la hojita y hay tres maneras que usted puede colaborar con nosotros. Primero, usted puede entrar a nuestra página de la internet, usted puede llevar el catálogo, en el catálogo está la página de la internet, www.josueirion.org. Usted puede entrar ahí con su tarjeta de crédito, donar una vez o suscribirse y donar cada mes. Automáticamente usted recibirá una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una organización no lucrativa y una corporación exenta de los impuestos federales del gobierno. La segunda, usted puede llevar esta hojita y llenar la hojita, entregarla al final del culto, o y la más fácil es llevar el sobre. El sobre, ya la estampilla del ministerio está pagada, está la dirección del ministerio, y usted solo pone su nombre y dirección y pone una hojita dentro del sobre y puede mandar un cheque, un money order, al nombre del ministerio, y su ofrenda también es deducible de los impuestos federales del IRS. Hermanos, $1 al día, o sea, $30 al mes, o $2 al día, $60 al mes, nos ayuda a sostener a esos hombres y mujeres de Dios que están en todos los continentes del mundo. Están en China, nuestros misioneros están en India, nuestros misioneros están en Turquía. Libre en Marcos capítulo 11, por favor, versículo 23. Mientras usted busca allí, le voy a leer esa carta. Ayer leí una, hoy te voy a leer otra y mañana otra. Una hermana en California nos mandó una carta. Esa hermana dice: en cada área de mi vida ha sido una bendición apoyar a sus misioneros y su ministerio. Estaba a punto de perder mi casa y en el último momento Dios salvó la propiedad. ¿Sabe lo que ella hizo, hermano? Cuando ella recibió la carta del banco, del foreclosure, que lo iban a tomar su casa, perdón, ella en vez de pagar el banco, de mandar el cheque al banco, ¿sabe lo que hizo ella? Manda $30 al mes, mandó 3 meses adelantados el dinero al ministerio. O sea, mandó $90 al ministerio, no mandó al banco, le mandó al ministerio. ¿Cuál hermano haría eso? Son hermanos que tienen una fe extraordinaria, hermano, para hacer eso. Miren lo que Dios hizo. Al vez de mandarle el dinero al banco, le mandé a su ministerio.
Le mandé $90, 3 meses por adelantado los $30. Dios hizo un milagro. Salvó mi hijo de las drogas y del alcohol. Me devolvió la casa de regreso. Me dio una victoria tan grande que me dio un nuevo trabajo con menos horas de trabajo y 3 veces más gano el sueldo. Y me dio la casa y me disminuyó los pagos de la casa. A él la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el Dios que tú y yo servimos, hermanos. Un Dios real. Es real. La gente cree que yo leo las cartas para de alguna manera, hermanos, forzar a usted. No, hermano. Si usted quiere vivir en bendición, si usted quiere ser bendecido y prosperar, si usted quiere que tus hijos vayan a escuelas privadas cristianas, en las mejores universidades, usted tiene que sembrar, hermano. Es sembrar, dar y se usará. La Biblia no dice que usted recibe y después usted da. Usted da y entonces usted recibe. Dar y se usará. Hermanos, es real. En todos esos años, nunca Dios ha fallado con nuestro ministerio. Jamás, nunca. Porque Dios es fiel. Si usted da la obra de Dios, nunca le faltará a usted, hermano. Jamás. Cuide de la obra de Dios y Dios cuidará de usted. Tórnate un sembrador. Al momento que usted envíe su carta, llevando el sobre, usted va a recibir un sobre cada mes para seguir, hermano, colaborando con nuestro ministerio. Yo sé que Dios le va a bendecir de una manera tremenda. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera, fíjese bien, cualquiera, sea usted, sea yo, que cualquiera que dijere a este monte, échate en el mar. Fíjese bien la conexión de la fe y las palabras. Fíjate bien, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, lo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjese bien, dice, dijere, dice, dice y dice lo que digas. Lo que usted dice tiene un poder extraordinario con la conexión en la fe. Sus palabras tienen poder. Sus palabras tienen autoridad. Proverbios 18 dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Perdón, usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice. Usted puede anular, cerrar, aniquilar, parar las bendiciones de Dios a su vida con lo que usted dice, de la forma negativa como usted habla, de la manera que usted se dirige a los demás, los comentarios que usted hace. La fe está conectada con lo que usted dice, porque de cierto digo lo que tú dijere y lo que tú dice y lo que tú diga te será hecho. Entonces Israel estaba en la frontera de Kadesh Barnea para entrar en la tierra prometida. Y vinieron los espías, los 2 espías, solo Josué y Caleb dieron el reporte bueno, los 10 espías dieron el reporte negativo. Dios se enojó con Israel y cada día se tornó un año y quedaron 40 años en el desierto por lo que ellos dijeron. No podemos entrar, no podemos ganar, no podemos hacer. Su palabra negativa envenenó todo Israel, las 3 millones de personas que querían apedrear a Moisés y Aarón. Ellos aniquilaron, ellos dudaron, ellos destrozaron las promesas de Dios y anduvieron en el desierto 40 años por sus palabras, por dudar de Dios. Tal vez Dios no te ha contestado, Dios no te ha hablado, las oraciones que has hecho, Dios no te ha dado respuesta ni sí ni no, porque lo que usted dice está en contra de lo que usted cree. Usted puede creer, pero la boca habla lo que el corazón está lleno. Si usted habla negativamente, usted habla falta de fe y usted habla duda, es lo que está dentro de usted. Refleja en sus palabras quién es usted, su carácter, su personalidad. Y esta noche vamos a romper en el nombre de Jesús de Nazaret.
toda obra maligna, toda palabra perversa, toda palabra que va en contra de las promesas de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, del nombre de Cristo, de la palabra de Cristo y de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esa noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y autoridad. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que tú derrames tu gloria y tú derrames tu autoridad en esta noche. Padre, nos humillamos delante de ti, reconociendo que Josué Gideón no es nada y nadie. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu palabra. Atamos todo el espíritu contrario, toda obra maligna, toda potestad, todo principado, todo vudú, todo satanismo, y lo destrozamos por el nombre de Cristo, por la palabra de Cristo y por la sangre de Cristo en esta noche. ¡Aleluya! Y el pueblo es más que victorioso en gloria por Cristo Jesús en esta noche. Te alabamos y te damos la honra y la gloria. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. Un muchacho una vez escribió a nuestro ministerio diciendo que desde cuando él era niño, cualquier cosa que él iba a hacer, su mamá le decía: no puedes, no vas a poder. Quedó tan grabado en su mente y en su corazón, en su personalidad, las palabras en su conciencia, que cuando él creció, estudió, se enamoró, casó, mismo así le perseguía las palabras de su madre: no podrás hacerlo, no puedes hacerlo. Y eso le marcó por toda la vida y nos mandó una carta, un email, diciéndonos que cuán difícil era el vivir una vida de victoria porque la influencia de las palabras de su madre. Desde cuando Catherine Jr. nacieron, nosotros inculcamos en Catherine Jr.: ustedes pueden, todo pueden en Cristo que nos fortalece. Ustedes van a ser los mejores estudiantes, ustedes van a ganar los mejores grados. Siempre inculcamos a ellos que ellos pueden, que ellos eran los mejores. Junior se graduó con un GPA de 4.8, uno de los GPAs más altos de todos los Estados Unidos. Junior está entre los 5% solo de todos los Estados Unidos, más inteligente que el 95% de todos los muchachos de la edad de él cuando él se graduó en el high school. 4.8, inteligentísimo. Dio el speech, el discurso de graduación en la iglesia catedral de cristal allá en Los Ángeles. Esta iglesia costó $20 millones y está en el segundo año de economía. Carter se graduó con honores algunos meses atrás de la Universidad Biola, está haciendo ahora su maestría y su doctorado. No hay lugar para poner las conquistas académicas en los cuartos de Damaris, de Catherine y de Junior, digo, de trofeos, de diplomas. Primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron padres que les dijeron: tú puedes, en Cristo tú puedes, todo puedo en Cristo que me fortalece, tú puedes ser lo mejor, tú puedes ganar, tú puedes vencer. Y el Señor te dice esta noche que tú puedes hacer. La duda es algo diabólico. La duda y la incredulidad y la falta de fe te hace vivir en una eterna perpetualidad de derrota. Romanos 8:37 dice: antes en todas esas cosas somos más que vencedores. La palabra griega aquí, más que vencedores, es upper nikao, de upper, sobre, estar por encima, nikao, que es conquistador. O sea, usted es un conquistador, yo soy un conquistador, nosotros somos conquistadores, estamos por encima, como dice Efesios 2:5, arriba y sobre todo principado y potestad, asentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya, en victoria, como Él venció, usted venció también. La palabra describe uno que es victorioso en un gran sumo, que gana una victoria más que ordinaria o común, que adquiere una victoria absoluta. El amor de Cristo por nosotros conquistó la muerte y venció el diablo, y Cristo está sobre y encima,
cualquier poder, ángel, principado y potestad, cualquier cosa creada, visible o invisible, sobre todo poder humano o secular o espiritual. Él domina sobre todo, cielo, tierra, el universo, debajo de la tierra, de toda la inmensidad. Entonces nosotros somos upernicao, o sea, más que vencedor con Él. Dios nunca planeó una derrota espiritual para usted. Dios nunca planeó que usted perdiera. Cuando Él resucitó de la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. La victoria es de Él. Él puso la cabeza del diablo bajo sus pies y Él tiene la llave de la muerte y del infierno. Y en esta noche usted puede vencer. Usted puede vencer. Muchas cosas le pueden impedir de usted llegar donde usted quiere llegar. Duda, incredulidad, falta de fe. Hay una historia verídica de un hombre que cavaba con insistencia y determinación en sus tierras en busca de encontrar petróleo. Y había hecho muchos intentos. La gente decía que estaba loco, que no había ahí nada. Pero él siguió con perseverancia y constancia y determinación. Y un día cavando, vio brotar el aceite. No dudó. Tomó el petróleo y el aceite, puso un sombrero derramándose el aceite y se paró en la esquina de la ciudad. No necesitaba él decir nada. La gente le estaba viendo que le chorraba el aceite, el petróleo, y se tornó multimillonario de la noche a la mañana por su perseverancia y por su consistencia y determinación. Si Dios no te contestó hoy, te va a contestar mañana. Si no te contesta mañana, te contesta la semana que viene. Si no te contesta la semana que viene, te contesta el mes que viene. Si no, el año que viene, Él te contesta. Él es un Dios que contesta las oraciones. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Aleluya. Tal vez usted está aquí hoy desanimado, decepcionado, frustrado, cansado, abatido. Has desistido, estás triste. Estás a punto de abandonar tu fe. Pero Dios te dice hoy que tú puedes en Cristo Jesús. El otro día me faltaban $1,470 para completar el dinero para los misioneros. Tomé el carrito y fui andando en el freeway llorando y decía: Dios, es tu obra, son tus misioneros, no es para mí. Me falta $1,430 o $1,470, algo así. Cuando puse la visita en el P.O. Box, había muchas cartas, pero había una que nunca había llegado. La abrí la carta y la carta decía: Irión, cuando viniste a nuestra iglesia aquí en New Jersey de las Asambleas de Dios, hablaste con una pasión tremenda de Evangelismo y Misiones, y soy dueño de una fábrica de repuestos de piezas de carros. Aquí va mi primera ofrenda a sus misioneros, $1,470. Dios es fiel, Dios no te fallará nunca. Den un aplauso de veras, aleluya. El primer ministro de Inglaterra siempre decía: nunca, nunca, pero nunca desista, jamás, nunca desista, nunca. No dudes ni un momento de la victoria, porque ella vendrá. La duda es la fe del diablo. Y cuando él consigue que usted dude de la palabra de Dios y él gana tu mente, entonces ha ganado toda tu vida. Porque el miedo lleva a la incredulidad a la duda, y a la duda a la falta de fe, y te lleva a la derrota. Si el diablo consigue que usted quite tus ojos de la palabra de Dios y te hace poner los ojos en tus problemas y en tus circunstancias y el problema financiero que la nación está, él va a derrotar a usted. Si usted mantiene sus ojos en la palabra de Dios, que es infalible, incambiable, poderosa, si usted mantiene tus ojos en la palabra de Dios, usted no fallará nunca. Pedro vino Jesús vino caminando sobre las aguas. Cuando Cristo le dijo ven, y Pedro vino caminando, cuando miraba a Cristo iba bien. Cuando él quitó los ojos de Cristo y los puso en el mar, miró el mar y sintió el viento, e empezó a hundir. ¿Por qué? Porque quitó su vista de Cristo. Cuando usted quita su vista de Cristo, ahí es donde está el problema. Usted ve, usted toma esa palabra, la Biblia. Cuando usted va al CVS Farms o cualquier drugstore, usted compra una medicina y la medicina dice abajo: contraindicaciones. Si usted no puede tomar, si usted no puede, es alérgico a la penicilina, o si usted tiene problemas de alta presión, o si usted está embarazada, o si usted tiene algún problema, no tome esa medicina. Primero consulte con el médico. Pero si usted toma esa palabra que está aquí,
y usted lee aquí abajo, ella dice, no hay contraindicaciones. Todo lo que está aquí es perfecto. Es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí es perfecto. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra que no falla. La palabra de poder y la palabra de autoridad. Usted puede vencer. Usted puede ganar. Hay ejemplos bíblicos de aquellos que momentáneamente dudaron de Dios y de su palabra y de sus promesas, pero después reaccionaron y recibieron la bendición de Dios. Porque es nuestra humanidad común y frágil, fácil de dudar de las cosas espirituales, porque Dios está en el nivel del espíritu, no en el nivel de la carne. Entonces es fácil para nosotros claudicar y nosotros dudar. Es ahí donde usted tiene que entrar en la madurez cristiana, o creer en la palabra de Dios o no creer en la palabra de Dios. El doctor Robert Elliott, un cardiologista de Nebraska, Estados Unidos, tenía dos reglas para administrar la tensión y la preocupación y quitar toda la afán. Dos reglas tenía él. Primera regla: no te quedes ansioso por las cosas pequeñas. Segunda regla: todas las cosas son pequeñas. No te quedes ansioso por las cosas pequeñas. Segundo, todas las cosas son pequeñas. ¿Por qué? Porque Dios está en él, todo el poder. Para Dios todo es pequeño. Para Dios todo es pequeño. Dele a él la honra, la gloria y la alabanza. Para él todo es pequeño. Primero, Abraham dudó si iría o no a heredar la tierra de Israel. Génesis 15, versículos 7 y 8. Y dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que yo he de heredar la tierra? Entonces al principio Abraham dudó. Una vez el diablo tuvo una reunión en el infierno, mandó a llamar a sus principados de más rango, de más grado, y le preguntó al primero: ¿cómo podemos destruir el cristianismo? Uno dijo: a través del pecado, adulterio, fornicación, muy bien. El segundo: vamos a quitarnos de la iglesia, le da la palabra, muy bien. Y el tercero dijo: vamos a quitar la fe de sus corazones. Porque si quitamos la fe, no necesitamos sacarles de la iglesia ni derrumbarlos en adulterio y fornicación. Si quitamos la fe, lo destruimos. ¿Cómo el diablo te quita la fe? Cuando usted no lee y no estudia la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios le trae a usted fe. La palabra de Dios le trae a usted autoridad. Nosotros vamos en estas naciones alrededor del mundo a predicar la palabra de Dios. Son cruzadas grandes, tremendas. Acabamos de venir de Belice. Tuvimos casi 40 mil personas en el Estadio Nacional de la FIFA. Fue una cruzada tremenda. Los brujos fueron porque dijeron que iban a matarme. Cada rato que voy a una cruzada me van a matar y me van a matar. Y perro que ladra no muerde, porque yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. Y nadie me puede tocar. Y nadie me podrá hacer daño. Y tuvimos una cruzada tremenda en Belice. ¿Por qué? Porque Dios fue con nosotros. Fuimos a Guatemala, tuvimos 21 mil personas allá en Guatemala ahora, en los meses pasados. Fue tremendo. En los 4 días, en total de ellos, tuvimos 21 mil gente. Fue algo extraordinario. ¿Por qué? Cuando usted predica la palabra, la unción que hay en la palabra de Dios rompe el poder del diablo. Es la unción en la palabra. La palabra es Cristo. Entonces Cristo destroza el poder del diablo. Su fe debe estar en la palabra. Segundo, Gedeón dudó si vencería la batalla de Midian. Jueces 6, 14, 16, y mirándole, Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza, salvarás a Israel. Interesante, Gedeón estaba escondido y Dios lo llamó valiente guerrero de guerra. Eso es interesante. Y él estaba escondido. Dios lo llamó, Dios lo vio a él, no como un cobarde escondido. Dios ya le había visto a él como un gran guerrero. Él estaba escondido de los medianitas y Dios le dijo: levántate, varón de guerra, ve en esa tu fuerza, porque Dios siempre te ve a ti en victoria. Dios siempre te ve a ti victorioso, bendecido y prosperado y en salud. Dios siempre te ve a ti venciendo. Bendito sea su nombre. Levántate en esa tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón: oh Señor mío,
¿Con qué salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente seré contigo. Siempre Dios, cuando va a usar a alguien, toma a alguien humilde. Él era de la tribu más pequeña. Él era de la familia más pequeña y era el más pequeño. Dios siempre toma a alguien que depende de Él, que se humilla, que tiene lo que es la humildad suficiente de reconocer que Dios lo puede usar. Dios odia el orgullo, Dios odia la arrogancia, Dios odia la prepotencia, porque aquí nadie es grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es grande, Él es grande. Y Él te puede dar la victoria. Él te puede hacer que usted crezca de tal manera en el ministerio, en tu llamado, en tu iglesia, que Dios te use de una manera tremenda para cambiar con poder y con autoridad donde quiera que usted esté. ¿Por qué? Viviendo en humildad, Dios te va a bendecir tremendamente. Joel Lehman Moody era un hombre humilde, sencillo. Harry Valley lo miró a él en 1865 y le dijo, Moody, Dios está buscando un hombre. Y lo que Dios puede hacer a través de este hombre, si este hombre se consagra a él 100%. Moody le dijo, yo seré este hombre. Yo haré lo que yo puedo y Dios hará lo que yo no puedo. Joel Lehman Moody nunca fue ordenado al ministerio. Nunca estudió en una escuela bíblica, nunca tuvo un doctorado, nunca tuvo una credencial, pero tembló Europa y tembló los Estados Unidos porque tenía el poder y la humildad y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia en el nombre de Dios. En tercer lugar, Juan el Bautista dudó si realmente Cristo era el Mesías. Mateo 11, 2, 5. Y oyendo Juan la prisión, los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos otro? Respondió Jesús, le dijo, ir y decir a Juan, las cosas que veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los pobres predicados el reino de Dios. Yo particularmente creo que Juan no envió a sus discípulos para que Juan supiera si Jesús era el Mesías o no. Porque Juan sabía que era el Mesías. Porque Juan capítulo 1, cuando él vio a Jesús pasar, él apuntó el dedo y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo particularmente creo que Juan envió a sus dos discípulos a Jesús para que los discípulos mismos se dieran cuenta que él era el Mesías. No que Juan el Bautista dudara de Cristo. Porque Juan el Bautista era primo hermano de Cristo y sabía que él vino a preparar el camino del Señor. Entonces usted tiene que conocer tu lugar, usted tiene que conocer tus dones, tus talentos, quién usted es. Usted tiene que conocer tu identidad, tu posición en Cristo, tu autoridad. Usted tiene que conocer la palabra. Cuando el diablo va a venir a tentar a usted, usted diga, está escrito en 1 Corintios 10, 13, no hay tentación sino humana. Fiel es Dios que no me dejará tentar más de lo que yo puedo soportar. Junto con la tentación me dará la salida. Usted tiene que citar la palabra de Dios. Usted cita la palabra de Dios, aleluya, como Cristo lo hizo. ¿Qué Cristo hizo el diablo? Está escrito y está escrito. No intente por usted mismo. Use la palabra. Hasta Cristo usó la palabra. La palabra es espada. Use la espada que Dios le ha dado a usted. Cuarto lugar, Marta dudó si realmente Cristo podría resucitar a Lázaro. Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho, si creyeres verás la gloria de Dios. Todo está en el creer. Usted tiene que creer que Dios lo puede hacer. Si usted duda de Dios, es lo mismo que usted esté llamando a Dios de mentiroso. Porque Dios lo puede hacer y usted está dudando que Dios puede hacer. Es como usted decir a su hijo, le voy a llevar el sábado por la mañana a McDonald's si te portas bien y tienes buenos grados en la escuela. Y si tu hijo te mira a ti y te dice, no dudo que lo hagas. Si tu hijo te conoce a ti, tu hijo va a creer en tu palabra. Si él duda de ti, no te va a gustar. Él te está llamando de mentiroso. Porque usted tiene que dar ejemplo a tus hijos. Como Catherine, que escribió una carta cuando estaba todavía en el Middle School Junior, que preguntaron cómo son sus padres. Dijo, mi papá es un hombre de palabra, es un hombre íntegro. Lo que dice, vive. Y vive lo que dice. ¿Por qué? Porque tus hijos te están viendo. Tus hijos te están viendo.
Entonces es muy importante que usted sepa o usted cree o usted no cree. Una vez en ayuno de oración yo dije a Dios, yo quiero pagar nuestras propias cruzadas en Asia y en África. Dios dijo, well, si tú crees como los americanos creen, tú puedes pagar la misma cruzada. La única diferencia es que ellos tienen los ojos azules, el pelo rubio y tú no. Y la diferencia es que ellos creen y tú no. Si tú crees que yo puedo pagar tus cruzadas, entonces cree que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios de los hispanos. El mismo Dios de los americanos es el mismo Dios de los hispanos. Y yo hablo en fe en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, a los pastores que están aquí batallando para tener su templo. Usted va a tener su templo propio. En el nombre del Señor Jesucristo, usted va a construir. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu familia, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo tu descendencia, yo bendigo tus finanzas. Usted va a construir para la honra y gloria del Señor Jesucristo y para la vergüenza eterna del diablo. Bendito sea. Oh, alábalo, alábalo, alábalo. Usted va a construir para la honra y gloria del Señor Jesucristo y el diablo será avergonzado. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Si Él está vivo, denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Todo es creer. Cuando mis hijos empezaron la universidad, dijeron, la universidad hay que pagarla. Y yo les dije, aplique para las mejores universidades. Porque yo tengo amistad, I have friends in high places. Very high. Very high. Y Junior recibió más de 200 cartas de las mejores universidades de Estados Unidos, entre ellas la Princeton, la Yale y la Harvard. La Harvard. Junior es tan inteligente que fue invitado para ir a la Harvard. La Harvard estudia a los presidentes de los Estados Unidos, imagínese usted. Y yo le dije a Junior, aplique para los mejores. Y Junior decidió ir a UCLA, que está cerca de la casa. La universidad número 11 de todo el mundo, imagínese usted, una tremenda universidad. Cadre fue la segunda mejor cristiana de todos los Estados Unidos, Bayola. Entonces, cuando miramos para atrás el milagro financiero que Dios hizo a mis hijos, ¿por qué? Porque somos fieles en los diezmos y en las ofrendas. Y sostenemos los misioneros y el Instituto Teológico. Yo tengo un cheque en blanco allá arriba, firmado por Dios. Él solo pongo la cantidad y Él lo manda de arriba para abajo. Él es fiel. Por eso cantamos, grande es tu fidelidad. Porque uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. ¡Aleluya! O usted cree, o usted no cree. No hay medio término. ¿O usted cree que Él puede salvar a tus familiares? ¿Usted cree que Él te puede dar la residencia? ¿Usted cree que Él te puede dar la ciudadanía? ¿Usted cree que Él te puede dar un templo? ¿Usted cree que Él te puede sacar del trabajo secular y ponerte en el ministerio solamente? Usted tiene que creer que Él va a bendecir tu trabajo, tu negocio, tu librería, tu ministerio. Usted tiene que creer, creemos en un Dios que no miente, en un Dios verdadero, en un Dios fiel. Bendito sea su nombre. Quinto lugar, por más dudos que Cristo había resucitado de los muertos. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Él les dijo, si no viera en su mano la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Usted ve, cuando usted duda de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se retira de usted. Porque cuando usted no cree que Dios lo puede hacer, nadie más le puede ayudar. Se tiene que creer que lo que está escrito es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que le da a usted la llave. Era costumbre en España el rey conceder a los nobles de la posición elevada de la corte una llave que era puesta en el cinturón, como señal de honor,
y ellos pudieran entrar en el palacio a cualquier hora en el palacio real. Entonces los nobles de confianza del rey de España tenían una llave puesta en el cinturón y podían entrar en el palacio real a cualquier hora. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra llave. Y podemos entrar en los lugares celestiales a cualquier hora por la fe en su palabra. Y podemos entrar por la fe, aleluya, y pedir socorro en el momento oportuno. Podemos hacerlo. Crea que tus familiares serán salvos. Crea que Dios va a prosperar tu trabajo. Crea que Dios va a pagar tus deudas. Crea que Dios va a extender tu ministerio. Los pastores me preguntan y me dicen: Gideón, ¿cómo haces? Vives por fe, sostiene 37 misioneros, el Instituto Teológico en India, los maestros, los estudiantes, un escritor en cada continente. Mandamos centenas de miles de Biblias y libros gratis a todas las casas que nos piden. Yo digo, yo no sostengo a nadie, yo solo firmo los cheques. El dinero lo manda Dios, que lo paga el pueblo de Dios. Yo no hago nada, todo es de Él, para Él y por Él. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Yo solamente creo que Él puede ser. Yo solamente creo que Él puede ser. Yo solamente creo que Él puede ser. Crea, y todo estará bien. Sexto lugar, la iglesia primitiva dudó de la liberación de Pedro. Y eso es un tanto divertido, porque ellos estaban orando y Pedro estaba tocando la puerta y estaba libre, y ellos siguieron orando. Ellos estaban orando y no creían en su propia oración, porque el hombre estaba libre y siguieron orando. Y el Señor, soy yo, ya abre la puerta. Hechos 2. Y habiendo considerado eso, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y tocando Pedro la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dijo: Pedro está ahí en la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Él está preso. ¿Cómo es posible? Ellos están orando para que fuera liberado. Y cuando Dios libera, le dice: ¿estás loca? Para mí está preso. Si usted ora y no cree en tu oración, Él no tendrá ningún efecto. Por eso lo que tú dices, lo que tú dijeres, lo que dices, será hecho lo que digas. Entonces ahí está la conexión. Usted tiene que entender que cuando usted ora, usted cree en el corazón y usted habla. Usted va al médico y el médico te dice: usted tiene esta enfermedad. Pero usted llega a la casa y toma sus rodillas y abre la Biblia y dice: pero la palabra de Dios dice en Isaías 53 que por las llagas de Cristo soy sanado. La palabra de Dios dice que yo estoy sanado. Por lo tanto, yo creo en la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Es creer o no creer? La diferencia es tan sencilla: es creer o no creer. Usted tiene que creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es real. Cristo reprendió a aquellos que dudaron. Primero, Cristo reprendió a Pedro por su duda y la falta de fe al caminar sobre las aguas. Marcos 14:28. Ya me adelanté, ya te dije, dijo el Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La próxima vez que usted predicar un sermón y poner a Pedro como ejemplo que no tuvo fe al caminar sobre las aguas, yo te invito a usted a caminar en el océano Atlántico aquí. Ve allá el camino. Entonces predique un mensaje que Pedro no tuvo fe. Pedro quitó sus ojos de Cristo y puso sus ojos en el mar. Mientras él tuvo sus ojos en Cristo, su fe estaba en Cristo, centralizada en Cristo, porque sucedió tres cosas. Pedro vio la palabra que era Cristo caminando. Pedro oyó la palabra cuando Cristo le dijo ven. Y Pedro obedeció la palabra y él salió caminando sobre el mar. Él vio la palabra, él oyó la palabra y él obedeció la palabra. Ahí usted puede hacer un sermoncito ya, por hacer un sermoncito para mañana. Pedro vio la palabra, oyó la palabra y caminó en la palabra. Cuando él quitó los ojos de Cristo, él empezó a hundir. Imagínese bien si
Si él empezó a hundir, tenía poca fe, imagínase. Si tenía poca, caminó en el mar, que tú y fe, tú y yo tenemos. Entonces usted tiene que saber, my friend, Dios, cuando él imparte los dones espirituales sobre usted, y a cada uno, Pablo dice, nos ha dado una medida de don, sobre todas las cosas, sobre toda la teología, sobre todo lo guardado que es su corazón, usted tiene que guardar lo que tus oídos oyen y lo que tu boca habla. Porque lo que tus oídos oyen, lo que tu boca habla y lo que tus ojos ven, eso es usted, forma tu personalidad. Si usted está cercano de personas que tienen duda, y personas incrédulas, y enfermas, y llenas de deudas, llenas de derrotas y negativas, usted va a vivir así. Si usted está cercano de personas de fe, bendecidas, prosperadas, de salud, con ministerio, con poder, con unción, usted va a ser exactamente como comenzó. Entonces usted tiene que cercarse de gente que te edifica, cercarse de gente que te bendice, cercarse de gente que puede echar usted hacia adelante. Bendito sea su nombre. Una vez estaban unos turistas en un barco y el barco estaba yendo a una velocidad muy grande y había mucha neblina. Todos los turistas fueron a reclamar a un marino que estaba ahí. Dijo: suba arriba en la cabina de arriba y diga al capitán que disminuya la velocidad porque el barco está yendo demasiado rápido. Y dijo el marino: calma, señores, el capitán está sentado en la cabina de arriba, nosotros estamos aquí abajo mirando la neblina. Él está arriba y él está mirando sobre la neblina. Él no mira la neblina. Él sabe por dónde está yendo el barco porque él está sentado arriba. Nosotros estamos sentados abajo, en el segundo, en el primer piso del barco. Él está sentado en el primer piso del barco. Cuando las cosas no vayan bien en su vida, recuerde que Cristo está sentado sobre el barco, sobre la neblina, y él mira arriba todo lo que será mañana y todo lo que será los años en el futuro. Usted no necesita tener miedo, usted solo tiene que poner su fe y su confianza en él y creer que él puede hacer. Segundo, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los discípulos a ellos no poder haber sanado a un niño. Mateo 17. Entonces respondió Jesús, dijo: oh generación increíble y perversa, ¿hasta cuándo he de estar en vosotros? Y reprendió el demonio. Entonces, cuando el demonio le salió desde que ahora, llegando a la casa, le preguntó: ¿por qué no podemos hacerlo? Porque ese demonio solamente sale a través de oración y ayuno. Es ahí donde está la llave. La palabra, oración y ayuno. Damas y yo ayunamos constantemente. Separe un día a la semana, por lo menos, de orar 24 horas, un día. Durante toda la semana, coma 6 días, pero ayune uno, dele un día para el Señor. Al final del año, usted habrá ayunado 365 días. Oh my God, al final del año, usted será una bomba. Ayune si no puede todo un día, desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Coma una comida al día a las 6 de la tarde, después vuelva a comer hasta el otro día a las 6 de la tarde. Si usted tiene que trabajar de una manera que con carga pesada, si usted no paga el precio de oración y ayuno, Dios no le va a usar nunca. Si usted no le paga el precio oyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios, Dios no le usará nunca. Si Cristo oró para vencer las potestades y principados como hombre, no como Dios, pero como hombre, imagínese tú y yo. La oración y ayuno es poder. Los satanistas que estaban en nuestro barrio poniendo gato muerto y poniendo ratones muertos, dámanos y yo oramos y ayunamos y ellos se esfumaron del barrio, desaparecieron. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la oración hecha a Cristo, y hay poder en el ayuno, hay poder, aleluya. Tercero, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los discípulos en el medio de la tormenta. Marcos 4:40 les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? La nación tiene miedo.
CNN y los canales hispanos y americanos. La crisis. ¿Cuál crisis, señor? Manejan el freeway todos los días en Los Ángeles y yo veo carros nuevos sin placas todavía, todos los días. La gente sigue comprando carros nuevos, la gente sigue comprando trajes y vestidos. Es lo que el gobierno te dice. Ellos te dicen exactamente lo que tú necesitas oír para traerte pánico, para dejarte preocupado. Salmo 37 dice: aún en el hambre serán saciados. Hay una diferencia entre el mundo y nosotros. En Malaquías capítulo 3 dice bien claro: hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Nosotros servimos a Dios. Él nos guardará, Él nos prosperará, Él nos bendecirá, Él nos sanará nuestra enfermedad, Él irá a echarnos para adelante, porque está escrito en su palabra, aleluya, que la victoria es nuestra. Cristo reprendió la duda y la falta de fe de Tomás, que si él había resucitado o no. En Juan 20:27 dijo a Tomás, Cristo le dijo: mete tu dedo aquí, ve mis manos, pon acá tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque tú has visto, ¿crees? Bienaventurados los que van a estar en Maryland. Bienaventurados los que van a estar allá en la 7000 Adelphi Road en Maryland. Bienaventurados los que nos vieron y creen. Bienaventurado tú y yo que la hemos visto y creemos. Creemos en su palabra. Creemos lo que está dicho. Esta es nuestra única regla y fuente de fe. No me interesa lo que diga el gobierno. No me interesa lo que diga de republicanos o demócratas. No me interesa lo que digan las noticias. Me interesa lo que dice este libro poderoso. Que la victoria es nuestra. Que la victoria es de la iglesia. Que la victoria es de Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo de la vida. Aleluya. Oh, aleluya. Alábalo, 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 alábalo. Él es real. Bendito sea su nombre. Él es real. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil que no pueda hacer por usted. Muchos creyentes se han rendido a la duda, la falta de fe, a la incredulidad, al miedo, al temor. Sus vidas han sido gravemente y negativamente afectadas. Viven en derrota. Han dado lugar al temor y al miedo, porque el miedo y el temor te paraliza, te hace ver algo que no es. El miedo y el temor te hace ver algo que no es. ¿Por qué una persona huye y corre de un perro? Porque el perro huele tu adrenalina y él sabe que tú tienes miedo. Por eso él corre atrás de usted. Si tú te paras firme y él viene y tú te quedas en el lugar sin miedo, él no le va a atacar a usted. Mi hermano y yo, cuando éramos niños e íbamos a la escuela, pasábamos adelante de la casa de un médico ya en el centro de la ciudad. Y él tenía dos Doberman, esos perros muy bravos. Y cada vez que pasábamos en esa calle, venían los dos Dobermans y se echaban contra los portones y hacían temblar. Y yo y mi hermano éramos chiquitos, estábamos yendo a la escuela y cambiábamos corriendo para el otro lado. Pero entonces pensamos: pero el perro no puede pasar el portón. Él viene y se echa hasta el portón. Tiene un límite. Es lo mismo que Dios hace con el diablo, por ir hasta un límite. No puede pasar hasta de ahí. Cuando Dios te cubre con su sangre, Él no puede pasar hasta de ahí. No puede. Tiene un límite. El diablo no tiene un poder ilimitado. Tiene un poder limitado. Entonces mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos: vamos a ver si es cierto lo que ese perro hace. Y cuando fuimos a la escuela, no cambiamos para el otro lado de la calle. Veníamos tranquilos y cuando los perros nos miraron, ya sabían, vinieron corriendo y se echaron y gritaban y ladraban y ladraban y los dos portones se movían. Y yo y mi hermano quedamos los dos mirando los dos perros.
Entonces dijimos uno al otro, uno, dos, tres, ya. Entonces, uno, dos, tres, ya. Cuando ¡ah! Pues hicimos así, el perro. ¡Ah! El diablo es un perro derrotado, porque la sangre de Cristo lo ha derrotado en la cruz del Calvario. El diablo es un perro, ladrón, mentiroso, asesino. Está derrotado y vencido por la sangre de Cristo. Tú no tienes razón de tenerle miedo. La sangre de Cristo ya lo ha vencido. Aleluya. El poder ha dado a la iglesia. Cristo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Aleluya. La victoria es de la iglesia. La victoria es de Cristo Jesús. La victoria es tuya. Alábalo en esta noche. Alábalo en esta noche. Alábalo. Alábalo. Alábalo en esta noche. Dele a él la honra. Dele a él la gloria. Dele a él la alabanza. Come on. Si tu Dios está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si él está vivo, alábale en esta noche. Si él está vivo, alábale en esta noche. Aleluya. Dele un aplauso de veras. 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 Dele un aplauso. Dele un aplauso de veras. Dele un aplauso de veras. Dele un aplauso de veras. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Señores, digno de alabanza, digno de ser exaltado, digno de ser alabado, digno de ser exaltado en esa noche. Alábalo, 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 alábalo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hay poder aquí suficiente de traer un avivamiento en nada. Hay poder aquí suficiente de traer un avivamiento aquí en esta ciudad. Alábalo en esta noche, aleluya. Alábalo en esta noche. Alábalo. Que el diablo sea avergonzado en esta noche. Es un perro derrotado. Cristo, el Cristo te ha dado la victoria. Él ha vencido. Y tú y yo somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Alábalo, 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 alábalo. Digno es el Cordero. Juan decía, ellos lloraban porque no había nadie digno para abrir los sellos del libro. Y el ángel me dijo, no llores, porque el Cordero de la tribu de Judá, el que fue inmolado, él puede abrir los sellos del libro. Y cantaban un cántico que decía, al que está sentado al trono y al Cordero, sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza, sea la riqueza, sea el honor y sea el poder y la magnificencia desde hoy y para siempre. Aleluya, amén. Alábalo, alábalo, alábalo. Este lugar está lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios. Hay sanidades que están siendo hechas ahora. Hay sanidades. Declárate sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate en esta noche en el nombre de Jesús bendecido, prosperado. Declárate en esta noche más que vencedor en gloria por Cristo Jesús. Oh, dale un aplauso de veras. Aleluya. Aleluya. Hay un poder tremendo aquí, hermanos. Que va. Hay un poder tremendo aquí. Que va. Alábalo, alábalo, alábalo. Hay un poder tremendo aquí. Hay una unción tremenda aquí, pastores. Hay un poder tremendo aquí, pastoras. Hay un poder tremendo aquí, pastores. Aleluya. Oh, glory to God. Aleluya. Voy a invitar a todos los pastores que pasen conmigo aquí adelante.
ellos y sus esposas, por favor, vengan aquí adelante, rápido, rápido. La iglesia sigue alabando, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue alabando. A él la honra, a él la gloria, a él la alabanza, a él el honor, la magnificencia y el poder. Alábalo, porque la victoria es tuya y está en esta palabra. Venga, pastores y sus esposas, pasen por favor. Allá tuvimos 17 pastores, casi 20. Venga, suba, pastor italiano, pastor Noemí, véngase. Oh, hay un poder tremendo en este auditorio. Se desata un avivamiento aquí en esta región. Se desata un avivamiento aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Cristo se puede vencer. Por el nombre de Cristo se puede vencer. Sujetaos a Dios. Reprender al diablo y él huirá de vosotros. Sujetaos a Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. La iglesia esté orando. Los pastores estén orando, por favor. La iglesia esté orando, los pastores estén orando. Tal vez hay algunas personas que no tienen a Cristo todavía en sus corazones. Después vamos a alabarlo. Después, pastores estén orando, iglesias estén orando. Si usted está aquí esta noche, ponga su fe en Cristo, usted que no es salvo. Usted que está aquí está descarriado. Conociste a Cristo, te apartaste. El Señor quiere salvar tu alma y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Si esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted no tiene certeza de vida eterna, usted no sabe si usted muriera hoy, iría al cielo o al infierno, y usted en esta noche quiere y desea recibir a Cristo, porque solo Cristo puede salvar tu alma y puede escribir tu nombre en el libro de la vida. La iglesia está orando. Suelte a las almas, diablo. Suelte sus corazones, suelte sus mentes. Yo sé que ese mensaje ha sido a la iglesia, a ti y a mí, a nosotros cristianos, pero que haya gente que no ha puesto su fe en Cristo todavía, que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces esta noche el Señor te quiere salvar. Venga, pastor Jiménez Amaya, venga con su esposa también, venga la pastora Amaya. Incline tu cabeza y cierra tus ojos ahí mismo donde usted está. Si no tienes certeza de vida eterna y quieres salir de aquí salvo para que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que arrepentir de su pecado, confesar su pecado y entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué Él hará por ti? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si en esa noche te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador o reconciliarte con Él, levanta tu mano derecha ahí donde tú estás y yo voy a orar por ti. Levántala. Levántala bien en alto y yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala. Hoy es tu noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala, Dios te bendiga. Usted que levantó su mano, Dios le bendiga ahí atrás. Sal de su lugar, por favor. Quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente, así como lo he hecho alrededor del mundo. Venga, muchachos, ustedes que levantaron sus manos, venga, venga, sal de su lugar y venga, vamos a orar por usted. Venga, rápidamente, venga, venga el caballero que está aquí, los jóvenes que están aquí, la señorita que está aquí. Hoy es noche de salvación eterna. Venga corriendo a Cristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hoy es noche especial, hoy es noche de victoria, hoy es noche de alabanza. Hubo más gente que levantaba sus manos. Vamos a esperar para que usted venga. Si usted no cree a Cristo, hoy es tu oportunidad. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Hoy es tu oportunidad. Pregúntese cómo se le ha recibido a Cristo. Y el Señor Jesús, venga a Cristo, hijo, ven.
Señor quiere salvar tu alma. Ven, voy a orar por usted. Venga, venga, venga. Cristo quiere salvarte. No te pierdas. Eres demasiado joven para perder tu alma. Necesitas de Cristo. Hoy es tu noche. Sabes que no eres feliz. El mundo no te puede dar nada, hijo. Ni droga, ni sexo, ni dinero, ni placeres, ni bebida. Solo Cristo puede llenar el vacío de tu corazón. Y tú necesitas a Cristo esta noche. Venga con humildad. Venga con humildad y diga: Señor, salva mi alma. El hermano va a salir junto contigo. Venga con él. No desprecies al Señor que murió por ti en la cruz del Calvario. No lo desprecies. Hay más gente que lo necesita. Más gente que lo necesita esta noche. Hay más gente que lo necesita. Usted necesita de Cristo Jesús. No te quedes en tu lugar. Si Cristo viniera en los próximos 5 minutos, ¿qué sería de tu vida? Si Cristo viniera, ¿qué sería de usted? No se quede ahí donde usted está. Porque el avivamiento puede ser esta noche. El Señor puede venir a buscar a su iglesia en esta noche. No te quedes, habrá alguien más. Alguien más, que el joven de camisa blanca que está allí. ¿Usted ya recibió a Cristo? ¿Usted ya lo tiene Cristo en su corazón? ¿Tiene certeza de vida eterna? ¿De veras? Si no lo tiene, pase. Voy a orar por usted. Tiene que tener certeza de vida eterna. Certeza, hijo, certeza. Que se murieras hoy, que Dios no permita, irías al cielo. Si no tienes esa certeza, sal de su lugar y venga. La Biblia dice que se humillará será exaltado. Si no tienes certeza de vida eterna, otro joven, Dios te bendiga. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud esta noche? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Aleluya. Alguien más, alguien aquí de este lado, un padre, una madre, un caballero, una dama. Rápido, vamos a orar por usted. Rápido, venga Cristo rápidamente, no te quedes. Porque Cristo puede venir a buscar a su iglesia y usted podrá quedarse. Salga corriendo y diga: Señor, ten misericordia de mí. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Alguien aquí de este lado, un joven, un caballero, una dama, venga corriendo, venga rápido. Un joven más, Dios te bendiga, hijo. Los que se humillan serán exaltados. Alguien más que está aquí, un joven, un caballero, una dama, alguien aquí de este lado. Si Cristo viniera esta noche, ¿subirías con él? Si Cristo viniera hoy, ¿subirías con él? Piénsalo. Si no tienes certeza de vida eterna, no te quedes en tu lugar. No des lugar al diablo. Humíllate y diga: Señor, yo necesito de ayuda. Habrá alguien más aquí de este lado. Un padre, una madre, un caballero, una dama. Allá atrás, yo sé que el mensaje fue a la iglesia. Habrá alguien más aquí adelante, alguien más allá atrás. Alguien más, si no hay más nadie para venir, vamos a orar con ellos que están aquí. Habrá alguien más, alguien más, alguien más, alguien más va a venir. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Jesús quiere salvar tu alma. Venga, joven, usted también, venga. La salvación es para usted, hombre. Venga, Cristo Jesús, aleluya. Venga, yo vine del otro lado de la nación. Dios quiere salvarte esta noche. Esto, venga con tu humildad. Venga a decir: Señor, yo necesito de ayuda. Aleluya, bendito sea Cristo. Joven, si no tienes certeza de vida eterna, venga, hijo. Si no tienes certeza de vida eterna, si no tienes certeza, si tienes certeza, no hay problema. Pero tienes que tener certeza, no juegues con la salvación. Un joven más, Dios te bendiga, aleluya. Hoy es noche de salvación eterna. Hoy es noche de salvación eterna. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Den un aplauso, iglesia. Den un aplauso, iglesia. Den un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Alabado sea su nombre. Un joven más, Dios te bendiga. ¿Qué espera mi hijo? ¿Qué espera? ¿Qué espera Jesús venir y usted quedarse? ¿Qué espera la trompeta sonar? Entonces será demasiadamente tarde. No te quedes, no te quedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Aleluya! Si no hay nada más, vamos a orar por ellos. Que tenemos una hora, que tenemos que salir de aquí. Vamos a orar por ellos. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, repite esta oración después de mí y diga conmigo en voz alta:
para que yo te pueda oír. Diga con tu corazón, diga con humildad, diga en esta noche: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, porque en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, iglesia. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, iglesia.